Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcasts. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados, hasta dormir. Vale, era momentos en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio se echa un nombre sin principio ni fin. Vive Radio. Sobre las 10, no sé si esta música sonará o no, ahora lo descubriremos en la macro fiesta, macro cumpleaños del próximo día 20 en Turégano. Responsable, pues alguien con ya mucha experiencia en esto. A mí me gusta mucho este grupo, No Doubt. Me gusta mucho. Tercer año, vamos a hablar con Jairo Ocaña, Jairo Puig Ocaña. Jairo, bienvenido a Vive Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Oye, en responsable de esa macro fiesta, macro cumpleaños, ya no sé cómo llamarlo, que por tercer año consecutivo ha ido creciendo y que te montas y montas para todo aquel que quiera acudir en Turégano. Eso es, macho. Yo, esto empezó hace 3 años, estaba yo con un amigo mío que cumplimos los años, porque esto, mi cumple es en enero, ¿vale? Pero lo hemos ido haciendo meses posteriores para que el tiempo un poco pues acompañara. Yo estaba reunido con mi amigo Fran de Turégano, que cumplimos esos años muy parecidos, yo el 19 y él el 20, y quisimos hacer un cumpleaños para nosotros, ¿vale? Esto fue, te estoy contando un poco la historia principal, sí. ¿Vale? Eso fue en 2022. En 2021. Vale. En 2021. Y claro, a mí hubo un momento que empezamos a decir, pues venga, contratamos para nuestros amigos, tal, contratamos unos DJs. Yo ya empecé a decir, pues y una charanga también, no sé qué, y me empecé como a calentar mucho, ¿no? A calentarme la cabeza. Y llegó un punto en que mi amigo, a mí se me fue tanto de que dije yo ya 3 DJs, había hablado con una charanga. Mi amigo pues obviamente se desentendió un poco porque era un poco como todo ida de olla, ¿no? Y bueno, por esos tiempos yo estaba pues en mi segundo año de carrera de DJ aquí en Segovia y demás. Y de repente dije, puse un anuncio en Instagram, dije, oye, mira, que voy a hacer esto en Turégano, está todo el mundo invitado. Así se como presentaron allí, dudando de que tuviera repercusión, ¿no? Tú dirías, lo voy a poner, claro, ahí, a ver qué pasa, ¿no? Le dije, lo voy a poner, hice un cartelillo, y esto era por los bares del pueblo, entre 2 bares. Y claro, se presentaron allí 2000 y pico, 3000 personas en el pueblo, que parecían las fiestas patronales. Y claro, y mucha gente se tuvo que marchar ese año, porque si te digo, no te exagero, el 70% se tuvo que marchar fuera del pueblo porque no entraban en el bar. Ya, claro, no esperabais ese aluvión de gente y por tanto no estaba la infraestructura preparada, lógicamente. Fue una sorpresa completamente. Y luego el año pasado ya sí que lo hice un poquito más grande, ¿vale? Hice ya pues una cosa más. Mejores condiciones, un recinto, un camión escenario, incluso un DJ nacional con la misma charanga del año anterior y demás. Y también tuvo bastante éxito. Y ya pues gente que el año pasado no pudo venir, pues pudo venir con un recinto mucho más grande. Bueno, ahí ya estamos hablando de una preparación, de una producción, de una infraestructura ya todo mucho más preparado. Ya entiendo que hay que hablar ya en esa ocasión con el ayuntamiento, habrá que contratar seguridad, un dispositivo mucho más especial, ¿no? Exactamente. El año pasado tuvimos un recinto, tuvo que pedir permiso al ayuntamiento, hablar con seguridad y muchas más cosas
que, porque como era todo un poco más grande, ya era en la calle, no había una empresa como tal, como un bar, responsable de ello, pues un poco más complicado. Y este año ya es te has mucho venido más complicado todavía. Ya te has venido más arriba todavía, no sé. Esto es como en el circo, y este año Jairo es como un director de pista del circo, el más difícil todavía. Este año, día 20, ¿quién nos has preparado? Pues mira, este año ya hemos decidido tirar la... he decidido, porque soy el único organizador de esto, tirar la casa por la ventana. Y este año tenemos... El año pasado, vamos, para esquivar un poco las advertencias meteorológicas que podamos tener, va a haber una carpa. Una carpa, además, bastante grande. Para que la gente se haga una idea, la carpa tiene un aforo de unas 2.000 y pico personas, y es la carpa que ponen en las fiestas de San Frutos de Segovia, capital. ¿Vale? Es esa misma carpa, que es bastante amplia, bastante alta, ¿vale? Luego ese recinto va vallado, ya está hecho. O sea, ya puedo decir que en este año 2024 es un festival consolidado de la cabeza a los pies, ¿vale? O sea, todo como si fuera un festival. Es un festival. Pero ya, ¿y cómo lo llamamos ya? ¿Festival Ocaña? Porque esto ya no lo podemos llamar cumpleaños. No, lo voy a seguir llamando Ocañas Party. Ocañas Party. Ocañas Party, que es como lo he llamado desde el principio, y así se va a seguir llamando. Pues este año tenemos, igual que el año pasado, vamos a tener camión de comida para todo el mundo que quiera cenar allí, merendar o lo que sea. Este año también tenemos una novedad, que hemos puesto tómbola. Hemos puesto tómbola. Que no se pierda siempre, que aunque sea un festival, que no se pierdan las raíces de la verbena, que a mí es una cosa que me encanta. Luego también el tema artístico, tenemos el mismo camión escenario del año pasado. Lo que pasa, que es con la empresa con la que yo trabajo, que se llama Canario Disco, aquí en Segovia, hemos hecho una reforma de escenario muy, muy considerable con respecto al año pasado. Que aunque la gente vea el mismo camión de tamaño, en cuanto le vean en funcionamiento, van a decir esto, ¿cómo ha cambiado la cosa? O sea, en ese sentido hemos dado un salto bastante grande con respecto al año pasado. Y luego tema DJs también, porque el año pasado hubo 5 DJs, 4 de Segovia y uno nacional. Este año tenemos 10 DJs. Madre mía. tenemos 10 DJs y de primer nivel, ¿no? También. Y de primer nivel algunos de ellos, ¿verdad? Correcto, exactamente. Tenemos sobre todo los dos cabezas de cartel, Mike Morato y Robert Moore, son gente top nacional, que han actuado en festivales como decirte Arenal, Medusa Festival, Zebra Festival, que son festivales de muy alto rango aquí en nuestro país, que se celebran en verano, ¿vale? O sea que ya no es moco de pavo lo que estamos hablando. Y aún así, pues también hay otros dos DJs que también son nacionales, no de tan alto rango, pero también nacionales, como los que traje el año pasado. Así que, oye, la verdad es que este año pinta muy bien, es mucho más grande y puedo decir que es un festival ya consolidado. Y bueno, un festival de que Jairo se va a meter, por lo que veo, y viéndote cómo lo estás trabajando, se va a meter en los calendarios de los festivales de aquí en España. Se va a hablar de esa Ocaña Party. Una pregunta, este año hay novedad, este año hay que pagar una entrada, ¿verdad? Habéis decidido. Y te doy pie para que nos expliques que esto no lo haces, y tú insistes mucho en ello, como negocio. Es decir, que lo que ganas de un año lo inviertes en el otro y así va a continuar. Exactamente, este año una de las principales novedades de cara al público al que quiera venir es que hay una entrada. Esto, pues, de entrada, nunca mejor dicho, puede ser un poco polémico. ¿Por qué? Porque ya la gente lo intenta ver como a lo mejor una oportunidad de negocio mía o algo por el estilo. Y a todo el mundo le digo lo mismo, y es que no. Yo, mi principal intención a la hora de hacer esto, ¿vale?, a día de hoy, es que puedas tener un evento top, un festival top en nuestra provincia de Segovia, a un precio que sea asequible para el evento, ¿vale? Tú puedes llegar a un evento así sin tener que dejarte pues mucho, mucho dinero, como a lo mejor pasa en otros sitios, porque para ver artistas de este estilo que te he dicho, en cualquier otro lugar no te baja la entrada de 25 euros, no te baja la copa de 10, y aquí pues tenemos unos precios de verbena como cualquier fiesta de pueblo.
y tenemos una entrada muy asequible para la gente que viene. Una entrada que es lo mínimo que he podido poner para poder pagar todo. Para poder pagar todo lo que me cuesta, ya que este año me cuesta 3 veces más que el año pasado. Y eso sí, los cálculos están hechos para pagar a la gente y en el caso de que se gane y sobre, eso se acumula para la que el año que viene no haya ninguna subida de precios de nada, ¿vale? Se queden los precios como están, la gente pueda seguir viniendo a este tipo de evento por este precio, por estos precios en barra, por estos precios de entrada, y que cada año pueda crecer un poquito más, un poquito más, un poquito, un poquito más. Y llegamos a tener un evento muy top en esta provincia para todos disfrutar, y que bueno, que al fin y al cabo es mi única intención con todo esto y demás, que la gente pueda llegar a un evento así y por estos precios. Oye, ¿temes no tener tiempo para pasártelo bien en la fiesta con todo el trabajo? Porque empezaste como cumpleaños disfrutándolo y no sé si ahora las preocupaciones... Como la organizador, ¿verdad? La cabeza como organizador está repleta de preocupaciones. temo no. Sé que no voy a disfrutarlo. Está pasando, ¿no? Está pasando. Es una realidad... Ya. Es poner Turégano... Jairo, pones Turégano en el mapa. O sea, Turégano ya está ahí entre lo más grande. Yo amo mi pueblo y me he criado en mi pueblo. Yo, si pudiera vivir, viviría en mi pueblo. Así que yo tengo un cariño muy especial y yo todo lo que pueda hacer por él, lo voy a hacer. Esto es una cosa que está en mi mano, lo empecé haciendo en mi pueblo, como no podía ser de otra forma, y va a seguir siendo así. Oye, Jairo, ¿qué te dice el señor alcalde? Que estoy loco, en general. Todo el mundo me dice que cada año se me va más la pinza, se me va la pinza, que esto que va a ser, que la que montas aquí, y está todo el mundo pues un poco alucinando, ¿no? Por así decirlo. Trabajas en Madrid, en el mundo de la televisión, en realización de televisión, pero además eres DJ, ¿no? DJ Ocaña. Exactamente. Yo trabajo de lunes a viernes, trabajo aquí en Madrid, ¿vale? En una productora de televisión, soy ayudante de realización. Todo lo que está detrás de las cámaras, ese es mi trabajo principal, por así decirlo. Los fines de semana soy DJ Ocaña, aquí en Segovia, sobre todo, también, bueno, para algunas provincias de Castilla y León, pero sobre todo DJ Ocaña. Y luego, pues, se podría considerar ya también como algo extra, actividades extraescolares, esta Ocañas Party. Ocañas Party. Oye, ¿qué papel protagonista eres, desde luego, del Ocañas Party? Pero sales al escenario, das la bienvenida, haces de speaker casi en la fiesta. Exactamente, a ver, yo, como moviendo un poco al tema de antes, yo casi no disfruto ese día porque tengo que estar a mil cosas, que todo salga bien, que todo el mundo esté a gusto, sobre todo pues los que trabajan allí, ¿no? Y ya partiendo de eso, sí, yo participo también en mi festival. Yo seguramente este año, todavía no publico horarios, pero lo puedo decir aquí ya, yo seguramente abra el festival, ¿vale? En cuanto acabe la charanga y demás, porque la charanga primero empieza por los bares del pueblo, ¿vale? Y luego nos vamos todos caminando hacia el recinto y ahí empieza pues, sobre las 6 de la tarde. Cuando acabe la charanga yo abro lo que es el festival de DJs, y luego también tendré mi momentito en la mitad de la noche. Sí. Vale, pero sí, yo estoy continuamente atento a todo, que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté a gusto. Pues obviamente todos los inconvenientes que puedan surgir, porque en estos casos siempre el que te mienta te está mintiendo, o sea, que te diga que no, te está mintiendo. Siempre surgen inconvenientes el mismo día y eso hay que estar muy atento, tener mucha capacidad de reacción y para eso hay que estar con mil ojos el día del evento, por eso de que yo no disfrute tanto como si fuera otra cosa. Yo creo que los oyentes se están dando cuenta que energía no te falta, que seguro que va a salir todo muy bien. Dinos, para redondear la conversación, ¿dónde conseguimos las entradas? Fundamental. Pues mira, para conseguir las entradas está todo en la cuenta de Instagram Ocañas Party, porque en el Instagram no hay ñ. Ahí hay un link en la biografía que te lleva directamente a la plataforma Vivetix, que es donde con la plataforma con la que trabajo para el tema de venta de entradas. Y allí básicamente pues puedes adquirir tu entrada, una o las que quieras. No son nominativas, puedes coger hasta que completemos aforo, yeah. Puedes coger las que quieras. Vale, y la última pregunta es ¿cómo va a ser la camiseta de este año? La camiseta de este año. Este año, bueno, aparte de camiseta tenemos más cosas. Este año también hay pañuelos. Porque para que os hagáis una idea, todos los años no hay una temática clara, ¿vale? Pero siempre yo elijo un color,
Ya. Yo elijo un color y yo ambiento esa fiesta en ese color. Este año es rosa, ¿vale? Este año tenemos la camiseta rosa, el logo está en pequeñito diseñado en el pecho y luego detrás en grande, ¿vale? Aparte de eso, de la camiseta también tenemos pañuelos. La camiseta sí que se coge aparte, pero también tenemos pañuelos, que esos son completamente gratuitos para todo que entra. Hasta que se acaben los pañuelos, pues cada uno que entre, pañuelo. Y también una novedad, lo anuncié ayer, es que también vamos a tener a maquilladora artística, que se llama Tamamara, y que nos va a hacer pues diseños de neón, de purpurinas y cosas en la cara gratuitamente para todo el mundo, para que dé ese ambiente más festivalero. Y que yo creo que puede dar muy bien el toque. Bueno, tienes un futuro demás, que... Yo creo que tienes un futuro muy prometedor como productor de festivales, así que decías... arriba el brilli. Bueno, Jairo, te vamos a felicitar, porque ya sé que el cumpleaños ha sido atrasado porque fue en enero, pero felicidades, no solo por el trabajo, también por tu cumpleaños. 24 cumples este año. Eso es, sí, vale. Muchísimas gracias, sí, 24 hemos cumplido. Bueno, vas con el siglo, pues 24 añitos, que lo disfrutes, que sigas con tantísima energía, que disfrutes con los amigos el ratito que puedas, y si no, que lo disfrutes en el escenario como artista, que ahí estarás también. Gracias por contarnos las cosas así, con esa cercanía, y por trasladarnos la alegría y la emoción de haber continuado y continuar con un proyecto que empezó entre dos amigos y que está convirtiéndose en toda una referencia para la provincia. Claro, que siga la locura, ¿verdad? Y la vía en Ross. DJ Ocaña, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, y ha sido un placer estar aquí con vosotros. Un abrazo. Buena mañana. Un abrazo. Like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk. Boys try to touch my junk. Gonna smack him if he getting too drunk. Nah, we go until they kick us out. The police shut us down.